¿Qué tal? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy en el programa vamos a contarles las excepciones que contempla la Junta de Castilla y León para la PAC del 2023 debido a la sequía. Así que estén muy atentos. Comenzamos. La Junta de Castilla y León declaró el pasado lunes, día 12 de junio, el inicio de la temporada de riesgo. ...por incendios, una cuestión que afecta directamente... ...a los agricultores, por eso estamos con el vicepresidente... ...de Asaja, con Lorenzo García, hola Lorenzo, ¿qué tal? Hola Cristina, buenos días. Bueno, les afecta directamente, ¿no?, esta declaración... ...¿en qué sentido? Bueno, eh, me gustaría decir lo primero, que ante estos momentos... ...de riesgo de incendio, los principales eh, interesados... ...en que no ocurra ningún incendio... Somos tanto los agricultores y los ganaderos. Evidentemente tenemos muchísimo en juego, tenemos tanto el riesgo personal, que siempre puede ocurrir algo, tanto el material con nuestras cosechadoras y aparatos agrícolas que son, son muy caros y costosos y que en una circunstancia en la que se prendiesen o se quemasen, estaremos eh, unas pérdidas muy numerosas. ¿no? Y luego tenemos el tema de, de la cosecha. Una vez que a nosotros se nos, se nos quema un cultivo, ahí tenemos una, una pérdida económica muy elevada. Por lo tanto, eh, lo que me gustaría es transmitir que la sociedad comprenda que nosotros hacemos nuestro trabajo para poder vivir, pero somos los mayores interesados en que no pasen esas cosas, que no tengamos incendios. ¿Qué ocurre? Que una vez que nos prohíben esa, esa, esa limitación a la hora de cosechar, eh, nosotros eh, dependemos de, del tiempo, siempre se dice. Entonces, eh, todos esos días que eh, esa, esa cosecha está en el campo, porque nos prohíben de una manera muy global no, no, no cosechar, eh, podemos tener luego también problemas. De, de Pedrisco. Eh, podemos tener problemas con mucha gente que viene de, de, de la parte sur de España para cosechar y están tranquilamente sentados en su casa sin poder hacer nada y son pérdidas económicas muy cuantiosas para todas las personas. Desde Asaja hemos pedido a la Junta de Castilla y León que delimite cuáles son las zonas en las que consideramos monte, porque no es lo mismo. Y se sobreentiende que es muy peligroso poder cosechar al lado de un monte donde puede haber 5.000 hectáreas y que un, un incendio haya eh, muchos problemas y ponga en, en, en riesgo a muchas vidas, bomberos y, y demás personas. Pero lo que no podemos considerar es un monte donde hay un perdido con cuatro matorrales y dos árboles que están en el medio del campo y al final tiene una superficie de media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, donde evidentemente no hay ningún problema para poder sofocarlo incluso controlarlo. La mayoría de las veces los incendios los controlamos los agricultores, la mayor parte, siempre y cuando no entren en el monte. Nosotros mismos, con nuestros aperos, en el momento en el que hay un incendio, nosotros salimos al campo y los controlamos. Entonces, lo que se tenía que hacer no es prohibir por prohibir. No podemos decir se prohíbe y no se cosecha durante X días, porque la provincia de Palencia, todo el mundo la conocemos, es muy alargada. ...vale. Y tenemos muchas diferencias de temperaturas. No podemos decir en el cerrato prohibir un día con 30 kilómetros de, de viento y 35 grados o 30 grados... Prohibir ese día ¿eh? y prohibir también en la zona norte donde en realidad estamos con una chaquetita... porque estamos pasando frío. ¿vale? Hay que, o sea, ahora mismo con las tecnologías que tenemos... ...sabemos exactamente en qué momento o lugar estamos... ...la temperatura que hay y todo para poder decidir... ...oye mira, aquí se va a poder cosechar o no... ...incluso en algún sitio se ha podido caer una nube el día anterior... ...y se puede cosechar... ...hay que entenderlo, hay que sopesarlo mucho... ...no vale prohibir por prohibir, ¿vale? A día de hoy es, eh, como decía, contempla la Junta de Castilla y León... ...prohibir la cosecha en determinados días de manera general... ...como nos, nos decía. ¿Y qué otras características?, porque eh, también contempla la distancia, ¿no? a esas zonas que... pues tengan una masa forestal. Esa, para esa masa forestal, para esos de, eh, lugares en los que no se va a poder cosechar, siempre decimos que tiene que haber unos 400 metros, 100 metros de franja, depende de las superficies. Y es ahí donde te van a limitar mucho lo que es la, la cosecha. Pero claro, ese es el problema el que tenemos. ¿Qué es la masa forestal? Eso es lo que hemos pedido. Un año después de solicitar que nos digan, por favor, cuáles son esas masas forestales, seguimos en las mismas, no tenemos ninguna respuesta. Y ahí es donde llega el problema, porque evidentemente todo el mundo sabemos lo que es un monte, evidentemente, pero claro, si, si, como decíamos, en una zona donde hay dos pinos y tres matorrales, que es una zona perdida, o incluso los perdidos que dejábamos antiguamente, que son zonas donde no se cosechan, donde se refugian un poquitín los animales, esa zona ya la van a considerar como masa forestal y no se va a poder cosechar, entonces es ahí donde llega el problema, porque ahí... Ya sí que te limita muchísimo la, el, el momento y, 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 y el poder hacer los trabajos agrícolas. Además, este periodo eh, abarca desde el día 12 de junio hasta mediados aproximadamente de octubre. Son muchos meses que ustedes están condicionados, ¿no? Sus labores está, dependen un poco de esas consideraciones de la Junta de Castilla y León generales, volvemos a insistir. Es que. Dentro de poco, el año pasado fueron dos meses, ahora ponemos cuatro. Y dentro del próximo año decimos: no, pues no se pueden hacer labores agrícolas. Me gustaría instar a, 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 todo, a todo el que pueda, que realmente lo que tienen que hacer es apoyar a la ganadería, que es lo que tendrían que hacer, y limpiar esos bosques con ganadería. Eso es lo que tenían que hacer. No por no, agarra, prohibimos y no se hacen las cosas. Eso no vale. Lo que hay que buscar son soluciones efectivas. Los montes están llenos de suciedad. de basura, de matorrales, cosas que si, si se apoyase a unha ganadería, bien sean cabras, bien sean ovejas, donde se pudiese pastar como se hacía antiguamente, eh, si incluso si dejasen hacer más podas, pero como todo lo quieren controlar y todo es prohibir por prohibir, que es el momento en el que nos encontramos, no, pues ahora se prohíbe cosechar, como todo es prohibir, pues eso no son las soluciones. Lo que tienen que hacer es apoyar a la ganadería, tienen que dar ayudas, tienen que controlar, limpiar esos bosques para que en el momento en el que ocurra algo, eh, se pueda solucionar de una manera cómoda y sin ningún problema. Hablamos siempre de la agricultura y de la ganadería, como problemas para los focos de incendio, pero ¿no se acuerdan del año pasado o hace dos años cuando ha pasado el de Ávila? Ese incendio no ha sido producido por ningún agricultor. La mayoría de los incendios que hay se producen por gente que no debe hacer lo que son pirómanos, ¿no? Eso la mayoría de las veces. Pero el, el caso de Ávila fue un coche, por la autovía, con una mala suerte. Ese incendio, si ese monte está limpio, ¿eh? porque al final van a prohibir. Pues ya prohibimos andar en coche porque también hay un riesgo potencial de que se, se, se queme el campo. Pues venga, prohibimos todo, todo el mundo en casa o en burro. Pues no, las cosas no son así. Lo que hay que hacer es limpiar, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer: que para eso pagamos impuestos, que pagamos bastantes impuestos para que las cosas se controlen. ¿eh? Y no es prohibir por prohibir, lo que hay que hacer es mejorar. Y es lo que no están haciendo, ¿vale? Un año después de solicitar que nos digan cuáles son las masas forestales, estamos en el mismo punto de partida. No tenemos ni idea de nada. Después de 8 años o 15 con topillos, tampoco hemos conseguido nada. Parece que les damos un poco igual y esa es la rabia que nos, que nos da. ...pues Lorenzo, esperemos que este programa sirva de altavoz... ...que a ver si vuelven a escuchar esta reivindicación... ...y sepan pues eh, esas consideraciones... ...y sobre todo dejar claro también ese mensaje que nos decía... ...que ustedes son los primeros interesados... ...en que no se produzcan incendios... ...porque ahí detrás conlleva pues muchas pérdidas... Así ...de muchos es. tipos... ...así es... ...muchas gracias... ...a ti Cristina, buena día... ...y buena cosecha, a ver qué, a ver qué nos depara a ver, eh. a ver, ...cuando entremos con las cosechadoras a ver qué, qué es el... ...cuál es el resultado que tenemos... Que estamos un poco indecisos en lo que, lo que nos espera, pero bueno. Ya lo gracias. contaremos aquí, gracias. La Junta de Castilla y León ha hecho público en su página web las excepciones de obligaciones para la PAC 2023 debido a la sequía. Para hablar de este asunto nos encontramos con... Inmaculada Estebanet, hola Inmaculada. Hola, muy buenas. Si le parece, vamos a hablar de estas excepciones eh, por apartados. Vamos a comenzar, si le parece, por la condicionalidad. En este sentido, ¿cómo afecta? Bueno, pues se hacen excepciones en lo que es la Becan 4, que en aquellas eh, superficies. Que corresponden a las franjas de protección de cauces en las que no puede haber ningún aprovechamiento, pues este año se va a permitir el que se puedan segar o pastorear esas, esas franjas de protección de cauces. En cuanto a la ABECAN 6, que es la que prohíbe el laboreo después de la cosecha y hasta el 1 de septiembre, pues también aquí se ha flexibilizado para aquellos cultivos herbáceos de invierno que se ha hecho aprovechamiento para forraje o bien que están en tal mal estado que no va a haber posibilidad de cosechar y que están invadiendo de, de malas hierbas, pues se va a permitir hacer una labor rápida y, y ligera, siempre considerando que eh, tienen que respetar las fechas de aprovechamiento de rastrojos que tengan en cada localidad las normas de las juntas agropecuarias locales para pues, permitir la convivencia del agricultor y del ganadero. Y eh, aquí habría que hacer una reflexión. Es que estamos hablando que esta norma se permite, pero que muchos de los afectados pueden haberse acogido al ecosquema de siembra directa. Esta labor que se permite hacer se considera que es una labor previa, preparatoria de la sementera 23-24, con lo cual hay que pensar, porque desconocemos si para la sementera 23-24 va a haber algún tipo de excepción en cuanto al laboreo de los ecosquemas en siembra directa, como ha pasado en este año. Entonces, como ese término pues no le conocemos y no se va a conocer a corto plazo, el que haga una labor eh, ahora en verano, pues no sabemos si al año que viene se va a poder acoger a este ecoesquema o cobrar el, el pago complementario que tiene si lo ha solicitado en el año 2023. Y por último, hacen también una excepción en la beca 8, que afecta a aquellos que hayan tenido que dejar barbecho, como consecuencia de haberse acogido al ecosquema de biodiversidad, que estaban obligados a dejar una superficie de barbecho, bueno, pues estos barbechos se va a permitir que pastorearles. Eso en cuanto a condicionalidad, ahora hablemos de ecoregímenes, que también tienen pues esas excepciones, ¿no? Sí, pues eh, básicamente los que nos afectan a la provincia son los, eh, los de las superficies de pastos, y los de cultivo, porque de cultivo permanente pues tenemos muy poco. Eh, en cuanto a los cultivos de pastos, aquellos que se acujan a la gestión de superficies eh, forra, eh, al pastoreo extensivo, pues se rebaja la carga ganadera, de tal manera que tiene que ser de 0,1 Eugemes por hectárea para los pastos mediterráneos y 0,2 Eugemes por hectárea para los pastos húmedos que son todos los del norte de, de la provincia. Y además, eh, en el caso de que estos pastos húmedos eh, tengan un uso en común, el que no cumplan con la carga ganadera sí que les va a permitir cobrar las hectáreas necesarias o las hectáreas justas para que con el ganado que ha pastado lleguen a ser 0,2, con lo cual no habría un incumplimiento sino que cobrarían algo. Si se han acogido a pastos eh, con islas de biodiversidad, pues establece el 15 de agosto como fecha a partir de la cual se puede entrar a segar o pastorear y por último es en la gestión de, de la siega una siega sostenible pues con un corte eh, va a ser suficiente para poder cumplir en cuanto a los ecosquemas de, de tierras de labor pues en el de siembra directa el que se deje un barbecho después de una leguminosa sembrada en el año 2022 no va a ser problema que lo mismo se contemplaría en el ecosquema de rotación y además en este ecosquema de rotación permiten que el barbecho alcance el 50% y que de especies mejorantes pueda ser solo un 5% de leguminosas. El otro 5% que estaba previsto sembrar, que puede ser de olaginosas, y con motivo de la sequía, si no se puede hacer, pues se quedaría eximido de hacerlo. Entonces, con ese 5% sembrado de leguminosas podrían pasar a, a, a cumplirlo. ¿Y hay más excepciones también en ayudas asociadas? Sí, en ayudas asociadas básicamente afecta a. A las, a las leguminosas, que se va a permitir el enterrado en, en verde y además no va a ser necesario que alcancen un determinado estado fenológico que estaba establecido según fuera el aprovechamiento para grano o para forraje. Se puede aprovechar cuando se pueda sacar el máximo de forraje, que es muy escaso. Un año difícil por la sequía, menos mal que existen estas excepciones. No sé si hay alguna más que afectan a otras. Pues sí, ahora mismo, aunque esta información está colgada en la página web de la Junta, realmente la Junta tiene un borrador de una orden que saldrá publicada en el que sí que contempla eh, otras excepciones, como puede ser para las ayudas agroambientales, que el año 2023 no suponga, si no se cumple, que no cuente como año de incumplimiento para posteriores penalizaciones. Incluso se están contemplando eh, algunas excepciones para aquellos que eh, agricultores jóvenes que reciben ayuda a la primera instalación o los titulares de explotación acogidos y beneficiados de planes de mejora, bien que estén pendientes de certificar o bien que estén en periodo de compromisos, pues que se puedan. Eh, que esta sequía no pueda afectar a la certificación de ese expediente. Pero bueno, esto lo dejamos un poco en cuarentena a la espera de que se haga publicada esa orden. Pues como siempre, estaremos muy pendientes. Ya nos lo contará eh, cuando sea oportuno. Inmaculada, como siempre, muchas gracias. Y menos mal que hay estas excepciones, no en un año tan complicado. Pues sí, es un año como muy complicado para, para todo, porque la verdad es que la información que tenemos pues eh, va viniendo con mucha inseguridad y, y bueno, pues esto al final intentamos hacer todas las cosas bien y esperemos que así salgan porque la normativa nos la van cambiando desde el Ministerio, la Junta, las flexibilidades que establece uno no coinciden exactamente con las que establece el otro y bueno, pues esperemos que todo salga bien. Desde luego, mucho, mucho trabajo por delante. Muchas gracias. A vosotros. Las últimas lluvias no deben despistar sobre la sequía y la mala perspectiva de cosecha en el campo palentino. El daño ya estaba hecho. Abril y mayo son las llaves del año, dice la tradición, y el bimestre se saldó con 27 litros por metro cuadrado de precipitación frente a los 92 de media de la década anterior, menos de una tercera parte. Son datos de ocho estaciones pluviométricas de Itácil repartidas por la provincia. Dicho de modo más gráfico, en los meses clave de primavera solo cayeron 3 de cada 10 litros que podrían esperarse en estas fechas, lo que afectará a la cosecha de cereal, leguminosas y forrajes. Las últimas lluvias no pueden convertirse en una cortina de humo que distraiga sobre la necesidad de ayudas públicas para paliar los daños de la sequía en el sector. Esa reclamación ha llevado a Asaja, en unión con otras organizaciones profesionales, a manifestarse este jueves por las calles de Valladolid. Otro síntoma de que nos hallamos ante una de las sequías más graves de las últimas décadas viene dado por la situación de los embalses de la Cuenca del Duero, incluidos los de la provincia de Palencia. La Confederación Hidrográfica ha informado que debido a las condiciones extremadamente cálidas y secas de abril y la primera quincena de mayo, las aportaciones a los embalses que gestiona han registrado el peor dato de la serie histórica que se remonta a los últimos 28 años. Los embalses de Pisuerga, Aguilar, Cervera Ruesga y La Requejada, se encuentran por debajo del 40%, las menores reservas de la historia a estas alturas del año. El sistema Carrión, Campo Redondo y Compuerto presentan casi 15 puntos menos de los valores medios de la última década en estas fechas. Veremos conforme avanza el verano si repercute en la campaña de riego. Asaja lamenta la guerra política en torno a la sanidad animal. A las grandes complicaciones administrativas que ya padecen los ganaderos, se suma ahora una guerra política que, de prolongarse, va a perjudicar al profesional del sector. El Ministerio de Agricultura ha restablecido el movimiento del ganado bovino en Castilla y León. Deja así sin efecto la resolución que adoptó el ministro Luis Planas de restringir ese movimiento animal en nuestra comunidad. Fue su reacción contra la flexibilización que la Junta impulsó hace un mes. El Ministerio estima que se incumplía la normativa nacional y europea para erradicar la tuberculosis bovina. La suspensión cautelar de la norma regional por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León augura a medio plazo nuevos episodios en esa batalla entre administraciones públicas. Asaja Palencia ha organizado recientemente una jornada informativa donde responsables de su equipo jurídico han informado sobre los procesos expropiatorios a los afectados del tramo de la B entre Calahorra de Boedo y Alar del Rey. La jornada se celebró en la Casa de Cultura de Herrera de Pisuerga, uno de los cinco municipios afectados por el tramo junto a Calahorra de Boedo, Páramo de Boedo, Prádanos de Ojeda y Alar del Rey. El Ministerio de Transportes ya ha fijado para julio el levantamiento de actas previas a la ocupación de este tramo, licitado hace aproximadamente medio año. Con tal motivo, Asaja informa a los interesados cómo se desarrolla un proceso de este tipo y los derechos que asisten a los expropiados para reclamar en caso de disconformidad con el precio ofertado, tanto por las fincas rústicas como por los daños ocasionados a los cultivos. Asaja se ha unido a la reciente manifestación celebrada en Bruselas ante el Parlamento Europeo por parte de las organizaciones y cooperativas agropecuarias del ámbito comunitario contra la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta ley busca promover la conservación del medio ambiente, pero carece de un enfoque equilibrado y no tiene en cuenta las necesidades y realidades del sector agrícola. Solo en España su aprobación supondría que cerca del 40% de la superficie total bajo la red Natura 2000 quedase improductiva, al aumentarse aún más los condicionantes que ya plantean las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves. Las asociaciones y cooperativas agropecuarias de la Unión Europea creen que la ley supone una clara amenaza para la agricultura y el entorno en el que los agricultores desarrollan el sustento de vida para toda la población. Carece de un enfoque equilibrado y realista sobre el medio rural. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha elevado hasta los 10,6 millones de euros con cargo a las anualidades presupuestarias de 2023-2024 las subvenciones a la suscripción de seguros agrarios incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados. La orden, publicada el 1 de junio en el Boletín Oficial de Castilla y León, persigue incentivar la suscripción de pólizas de líneas de seguros agrarios, minorando el gasto que conllevan, fomentando la extensión del sistema para que se mantenga la productividad de las explotaciones, reduciendo la repercusión en ellas de los riesgos no controlables. La Junta considerará que ya se solicita de facto la subvención al formalizarse el contrato de seguro, siempre y cuando se suscriba entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. De ustedes. Esperemos que a quien competa haya escuchado al vicepresidente de Asaja sobre esa reivindicación para aclarar conceptos sobre cómo actuar en época de incendios a la hora de cosechar. Nos despedimos de ustedes. Volvemos el próximo jueves con más cuestiones del campo y de la ganadería. Hasta entonces.